Había oído hablar de algo parecido. Incluso recuerdo haberlo estudiado como herramienta de inspiración utilizada por algunos escritores como André Breton. Recibe, entre otros nombres, el de escritura automática. Pero siento que no es mi caso. No escribo textos creativos dejando fluir ideas venidas del subconsciente. Ni siquiera soy yo quien escribe. No es mi caso. Creo que es más exacto llamarlo escritura inducida. Es como cuando tienes sed. Sabes que tienes que beber agua. Mi sed es un impulso amable que no sé explicar y que solo puedo saciar tomando papel y bolígrafo. Mi respiración se relaja, es más profunda. Bajan mis pulsaciones. No pierdo la conciencia de lo que me rodea, pero el entorno pasa a segundo plano. Se desdibuja. La sala es otra. Tiene otra luz. Siento paz. Durante las primeras sesiones, la caligrafía era torpe, casi ilegible. En pocas sesiones aprendí a ceder la mano. Con el paso de los días, las palabras sueltas y las frases cortas van dando paso a un diálogo con preguntas y respuestas. Los textos son de contenido espiritual, los mensajes profundos, increíbles. Ahora hay un mensaje que transmitir. Con cada experiencia de escritura, va arraigando en mí con más fuerza una idea. Paso al Cristo. Maranatha.